The CDC is advising that you stay in your homes and walk home. We shall walk. ¿Qué pasa, chavales? Vamos a por la segunda. Vamos por la segunda estrella oculta de la semana 2. Bueno, la segunda. ¿Dónde está? La estrella oculta de la semana 2. Creo que está allí, vaya. Vale. Acabo de ver la pantalla de carga. Where is my star? Where is my star? He hecho un directo en el que completo la última misión que me quedaba, que era matar con el Barret. Y le meta un headshot que lo desintegre, lo mando al lobby, no, a... De hecho han llamado a mi puerta, al timbre, y digo, ¿y usted quién es, caballero? Y dice, uno que me ha pegado tu compañero Navarrete y sí, pues, sí. He llegado aquí. Hasta ahí ha llegado, hasta sí, Madrid, pero... es que... Bueno, pues nada, ahora te paso su correo. Le ha salido un error en Fortnite y le ponía 3 semanas sin jugar por ese tiro que te han dado en la cabeza. Y en el directo lo tenéis, además, si queréis verlo... Además, textualmente lo han puesto. Sí, os dejaré una tarjeta justo aquí para que os metáis directo al directo y de lujo. Como nos gustan las tarjetitas. Qué vale, tengo un cacho de madera que como pilla uno, tú le voy a meter un ojo, leñazo. ¡Ojo la madera! Voy a meter un leñazo, el primero que vea. ¡Ojo! ¿Qué cojo? ¿El cofre o esto? ¿El cofre o esto? ¿El cofre o esto? Bueno, chavales, mira, aquí lo tenéis. Miniatura para el vídeo. Aquí, en 3, 2, 1. ¡Miniatura para el vídeo! ¡Mama! ¡Mama! Encuentra el estandarte secreto. ¡Ole! Y mira, hay un fusil de caza. Hostia, y lagazo, y lagazo que me ha dado, loco, así de gratis. El lagazo también te lo ha dado el estandarte. Bueno, chavales, ya sabéis, si os gusta esta serie de encontrando los bonus secretos de la semana, dejad un like en el vídeo. ¿Y qué comentas, Marcos? ¿Qué quieres que comenten? Yo qué sé, que comentar... ¿Qué quieres que os ha parecido...? Las Barrets, que eso, si, eso, yo eso. Que sé, que si la semana que viene ya va a empezar el invierno, que si seguimos en el peroño este que están diciendo, yo qué sé, tío. Es que soy un hater, tío, de naturaleza. Y la peña que dice lo de, no, estamos en veroño, ¿cómo que en veroño? ¿Qué pollas es eso de veroño? Estamos en otoño, ya hace un frío de la hostia, déjate de veroños. ¿Qué opináis vosotros, chavales? ¿Estamos en veroño o, como dice Marco, estamos en otoño y hace un frío de la hostia? Es que, claro, es de Madrid, chavales. Esas movidas, tío. Por aquí en Andalucía tenemos una calor que flipa. Pero aún así, tío, vamos a ver. Estamos, bueno, gente. Estamos en otoño, tío. Hasta aquí el vídeo, que se va a hacer muy largo y ya sabéis dónde está la estrella. Venga, nos vemos, chavales. Hasta luego, socios.